egresé de la Universidad Católica Valparaíso de diseño gráfico el año 88. Desde ahí me puse a trabajar en la pintura, en la impresión. Me fui a Italia y un poco empecé una beca de posgrado de diseño que terminó siendo un estudio actual por las diferentes ciudades de Italia, donde yo me movía constantemente, iba dibujando, iba registrando los tranvías, los laberintos en las catedrales, y eso los traspasaba a grabado. Y era una manera de, también de funcionar. Eso después lo transformé como modus operandi. Yo voy al entorno y lo registro en una libreta, en un apunte, en un croquis, y ese va a ser mi material de mi acervo para poder crear una matriz. Me dedico íntegramente a realizar grabados y hacer exposiciones. Finalmente estoy con el grupo de artistas de Magallanes trabajando seriamente con el estrecho desde el año 2014 para establecer una postura desde el territorio hacia el mundo en esa fecha, en la fecha de la conmemoración. Estar con una postura desde el arte hacia el mundo para decir, bueno, nosotros somos artistas comprometidos con nuestro territorio y de esta manera lo hacemos esplender. Entonces, está directamente relacionado el oficio al territorio. ¿Veis que sopló harto viento? Hace poco estuve en Barcelona con el apoyo del Ministerio de las Culturas. Realicé una ponencia por la iniciativa de la plataforma Vértice. Yo presenté el proceso de cómo llego a la obra a través de las navegaciones. Entonces, en ese andar, en ese observar, también me di cuenta que el artista del otro continente está en la misma situación, está en transmitir su territorio en su obra y lo hace a través de estos mismos procesos. Entonces, el extranjero, entre comillas, el extranjero, viene a mirar la obra y viene a escuchar tu palabra, y entonces está el interrogante, por una parte, de qué es este mundo de que me está hablando esta persona, cuál es este estrecho que se habla universalmente y cómo lo viene a presentar. Y esas son las respuestas. Yo creo que la gente está muy curiosa de este territorio. Y por supuesto que la literatura universal nos apoya mucho, porque se ha conformado una atmósfera muy bonita, muy épica, con todos estos de las ballenas, Moby Dick, Herman Melville, Drake, nos hace un apoyo gigantesco. Entonces estamos con todo eso de respaldo, que nos ha hecho una publicidad muy bonita, porque es una publicidad muy poética, es muy, muy Coloane, imagínate, todos estos cuentos. Y entonces tenemos una responsabilidad muy grande también, de decir, bueno, todo esto que se habla es cierto. Acá está la prueba tangible. Todos estos paisajes existen, señores. Yo los he descubierto y los vengo a reproducir acá. Por supuesto que uno aquí en el taller, con estas atmósferas de creación, van apareciendo otras ideas que son también la propuesta de uno y que es el estilo de uno. Entonces, ahí hay una cosa. ¿Cómo descubrir el territorio? Es a través de las obras de los artistas del lugar. Por ahí yo ingreso al Estrecho Magallanes, por la imaginería que me están construyendo. Nosotros como artistas locales tenemos esa responsabilidad de mostrar al mundo lo que estamos haciendo, y de esa manera mostramos el territorio. Creo que eso es hacer arte.